carretera ahí, peligroso que está ahí eso. Por ahí se fue un carro en estos días dando la vuelta ahí. Eso no le pone asunto a nada. Esos niños saliendo de esa escuela ahí, con ese peligro, y eso no le ponen asunto a eso ni nada. Eso tiene años así, no quieren resolver ni nada. Le han tirado fotos, eso para nada, que han venido más de 70.000 gente atrás de eso y ahí venía ahí. Hasta huella hicieron, vean, para zumbar esa vaina ahí, porque no podían, pues no quieren eso, no, eso para nada. Yo le pido al señor gobernador que por favor que haga algo por esta calle, por la carretera, y derrumbe la casa mía, se está derrumbando, porque él sabe que yo he estado todos los días allá encima de él, y ella ha ido 4 veces a la casa mía, que por favor que haga algo con este derrumbe, la calle, no podemos caminar, ni un motor puede pasar, que por favor que haga algo por nosotros aquí. Los derrumbes de la Soledad, el derrumbe del barrio Manuel Rodríguez, el puente de la Dura, el derrumbe de Zafarraya, San Luis, La Laguna, que están esas comunidades incomunicadas, y ahí se producen pollo, huevos, gallinas, plátano, yuca. Y cuando vaya transcurriendo el tiempo, no va a ser posible trasladar lo que se produce en estas comunidades, porque el municipio y la comunidad van a estar incomunicadas. Llamamos al Ministerio de Obras Públicas que pase por Moca. Moca es un pueblo que aporta mucho a la economía de este país y no puede estar en la situación que está, en un total abandono.